Tan sensible como tú, es una hermosa y auténtica debilidad.
porque fe es debido al amor. Si las palabras con amor penetran más, con amor y humor, no se olvida más. Hombre, uno sabe que no estamos más mirados por el pueblo, pero que se queda preto. Está bien. Bendito el amor. ¿Del amor? Es que mi madre se llamaba amor. Ah. Y juntábamos muchos chiquillos en la calle. Yo los veo muchos pepes. Y para distinguirlos unos de otros, pues había que ver a claro. Algo. Y yo, pues, mucho del amor. Pepito del amor de Adela. No, Adela, yo siempre digo, cambio el refrán, ¿no? Detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Detrás, yo creo que al lado de un gran hombre. Siempre. Él es un enfermo de Federico. Él es un hombre dedicado 100% a su historia, enseñar a la gente, y lo dice con tanto orgullo, con tanta cariño. Pasión, con tanto cariño, y te deja cariño para ti o no te deja. Bueno, a ver, ¿cómo es tu Pepito? Cercano, tiene muchas cosas buenas, muchísimo. ¿Y tú te estás emocionando también? También un poquillo. Es lógico. Sí, creo que sí. ¿Tú crees que él se merece este bueno, homenaje que le estamos dando? Vale. ¿Verdad, Antonio? ¿Verdad, familia? Vale, se lo merece porque en el pueblo Pepito es alguien muy especial. A mí, cuando Vicky me dijo que le dijera a la persona así más allegada, y bueno, es que es tu pueblo, es que es tu pueblo, porque mira, con los niños, con las personas mayores, con los medianos. ¿Cómo es con los niños? Como con los niños, ya ves tú. Como si fuera como ellos. Hoy me ayuda y una de estas piernas y ¿cómo hablas con ellos como niños? ¿Por qué? ¿Qué se te figura a ti con los niños? Que me gusta porque lo ves esa sencillez, la alegría, esas cosas que tiene, cómo le hablan. Qué bien. Y con ganas de aprender también y de saber, ¿no? Y fíjate que te cuento muchas historias, que amigo Pedro me ayudaba mucho en la casa de Federico, ¿eh? Sí. ¿A qué te ayudaban, Pepe, los niños? ¿A qué te ayudan? Yo le ayudaba a poner la casa de un barranco de alimentos. Ah, y cogíamos las cosas que había en el suelo, ¿te acuerdas? Y las sillas también. Claro que sí. Bueno, hay más, ¿eh? Hay más porque alguien te quiere dar un otro recuerdo, ¿verdad? Unas flores que tenemos por aquí, ¿no es cierto? Padre, muchas gracias, familia, a todos. Y hay más. Esta señorita alcaldesa que viene aquí, esta señora alcaldesa de Valencia. Para cuidar una de Brota. No calladito. El homenaje de la escultura que tenemos a los trabajadores de nuestro pueblo. Tú eres un gran trabajador, te lo mereces. Y has hecho mucho por Roca y por la casa, te lo agradecemos de corazón. Ok, lo de este pueblo, lo que es libre. El último de aquello. Así es. Pensar, es el último. Y yo estaba haciendo, lo que está haciendo este niño, lo he hecho yo también. He dado yo muchas hojas en los sacos. ¿Y las manillas? Sí. También he hecho muchas manillas. También ha hecho muchas manillas. Claro, y haciendo vaqueo, he hecho de todo. Esta es una de las cosas que hemos aprendido. Bueno, ahora tendrás que decir unas palabritas, ¿no? Está tranque. Que me he quedado la verdad, pero. Pero hace mucho que no los veo, ¿no? Oye, ¡oh!
Pero que conste, mira que es difícil, ¿eh? Porque la voz se corre muy, muy rápidamente. Algunos dicen que lo primero que se corre es la voz. Bueno, pues, como si la voz se corre mucho. Nadie ha dicho nada. Estaban todos callados esperando para este momento para darte las gracias por tu generosidad, por haber hecho y hacer todavía, a pesar de haberte jubilado, que no hay quien te eche de la casa de mi agua que le da. Los pueblos son su gente. Esta es la gente que hace grande los pueblos. Hasta el próximo programa.